Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Se cuentan? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien. bien, hola, ¿qué tal? Estoy leyendo los mensajes, a ver si alguna pregunta. Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy tenemos un poco de charla y después ya nos metemos un poco en acción. Dos cosas importantísimas, importantísimas que voy a repetir en las primeras clases siempre, que tienen que ver con lo siguiente. Esperen que pongo ahí la... Ahí está mejor. Eh, que tienen que ver con lo siguiente. Primero, bueno, hoy, como ya dije la clase pasada, esta clase y la anterior va a ser un poco más cortita, hacemos 8, 8 moneditas, porque no quiero entrar demasiado en detalle en temario porque me llegan muchos mails de cambios de comisiones, de gente que viene, gente que va, así que hasta la semana que viene va a estar todavía medio volátil, así que vamos a hacer así, nos mantenemos en esa línea. Eso por un lado. Y después otra cosa súper importante que está justamente, hace referencia a esto que les digo, es el tema de las consultas. Recuerden siempre, chicos, que las consultas administrativas sí o sí tienen que ir dirigidas a la facilitadora. No es que yo no, no, no me interese ni nada por el estilo, sino que directamente yo no tengo ninguna injerencia, no los puedo cambiar de comisión o de horario. Eh, así que si me mandan mi respuesta prácticamente casi automática, va a ser escribirle, escríbanle a, a la facilitadora, porque no, no, no tengo otra respuesta para darles. ver un segundito, ¿eh? Ay, perdón, me agarró un estornudo. Eh, así que mi respuesta automática eh, va a ser esa. Simplemente como para que lo tengan presente porque no, no, no puedo hacer mucho. Eh, bueno, hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos, eh, sí, sí, sí. Para darle el presente, siempre, bueno, está bueno que me lo recordaste Sonia, siempre es con un formulario que yo voy a habilitar, yo ahora se los voy a... A pasar esperen que no lo tengo a mano estoy grabando si estoy grabando eh, tiki 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 dónde estamos acá un segundo estos links me los tengo que poner a mano porque si no tengo que estar abriendo mails el formulario a partir de hoy va a ser este que está acá sí los pego en el chat eh, la idea del formulario es que yo lo habilite durante unos minutos, todas las clases, ¿no? A ser siempre en, en el mismo horario, como para variar un poco, ¿sí? Y durante esos minutos, ustedes me van a poner los datos que ahí están detallados, ¿sí? No, no, no hay nada muy, muy elaborado. Eh, a partir de ahora, queda este formulario como fijo, ¿sí? Así que si alguno lo quiere descargar, el la URL, el link, y, y lo tiene siempre a mano, Perfecto, no hay ningún problema. Eh, esperen, que estoy pensando si hay algo que se me olvida de temas administrativos. Bueno, nada, con el formulario, con este completado, esté, complétenlo, siempre no se olviden. Eh, otro tema: aulas virtuales. Con respecto a las aulas virtuales, todavía no hay ninguna tarea en el aula virtual cargada, así que no se hagan ningún problema. Insisto, la semana que viene es cuando se empieza a estabilizar todas las comisiones y ahí empieza, digamos, a todo ir sobre ruedas porque ya no hay tantos cambios. Entonces, si a alguno le falta todavía habilitar el aula virtual, la semana que viene se va a estar habilitando lo que falta. Y bueno, nada, si llega a faltar alguien más, lo vamos viendo, pero no se hagan problema porque no es que le pusimos un ejercicio que empieza a contar desde la primera clase, nada que ver, ¿sí? Todavía no se subió nada. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, está en la lista de reproducción, están los videos. Eh, lo podemos completar ahora ya. El formulario, sí, lo acabo de habilitar. Eh, el video que es el último que subí, no sé por qué había una opción que faltaba y no estaba publicado. Estaba cargado, pero no estaba publicado. Así que le di la opción y ya lo deberían poder ver. Ahora me, este, me voy a fijar que no ocurra lo mismo cuando termine esta clase. Todos los videos van a estar ahí. Eh, ¿ah? Pensando, 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 creo que nada más. Si llegan a tener algún tema en particular, recuerden siempre hablarlo con la facilitadora. Si quieren, me lo ponen en copia a mí. Yo no tengo problema, pero siempre tiene que estar la facilitadora. Recuerden esto. Si me lo mandan a mí, capaz que yo no lo leo en dos o tres días, pensando que es un tema administrativo porque me pusieron de asunto, no sé, cambio de comisión. Y cuando entro, ustedes perdieron tres días y yo veo que está copiado solo a mí. Entonces, eh, recuerden siempre eso. Por favor, no se olviden. Bueno, qué vamos a, a trabajar, qué vamos a ver hoy. Vamos a dividir la hora de monedita o la hora de clase de hoy en varias cosas. Primero que nada, vamos a ver algo de Git. ¿Por qué digo algo de Git? Nosotros, ustedes recuerdan que yo les mostré el temario que veíamos Git mucho más adelante. Yo lo único que les voy a mostrar de Git hoy eh, es cómo descargar lo que yo actualizo en ese Git, ¿sí? No me quiero ir por las ramas. No es que no les voy a contestar preguntas si tienen, eh, pero no vamos a ver Git como como tema ahora. Simplemente les voy a mostrar, chicos de acá se baja la información y nada más. Después veremos Git a fondo. Es una herramienta muy útil, pero la veremos a fondo cuando corresponda, sí. Pero la verdad es que a mí me ayuda mucho, me es muy dinámico y a ustedes también, porque siempre van a tener información en línea de lo que de lo que vamos haciendo clase a clase, ¿sí? Eh, eso por un lado. Después vamos a instalar la aplicación que nosotros vamos a utilizar por lo menos en esta primera parte de nuestro curso. Nosotros dijimos que todo el curso de codo a codo se divide en dos grandes bloques. Lo que es backend, primero, perdón, lo que es frontend primero y backend después, ¿sí? Durante todo frontend vamos a usar una aplicación que ahora yo les voy a mostrar cómo se descarga, cómo funciona y todo lo que nosotros tenemos que instalar, eh, habilitarle, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por último vamos a ver hoy algunas etiquetas o algo muy básico, más una explicación adicional de HTML. ¿sí? Eh, de HTML, toda la parte de historia y esas cosas, la verdad es que yo las paso por arriba. Porque no viene al caso. La idea de este curso es que sea lo más práctico posible. Si alguno quiere interiorizarse en esos temas, bienvenido sea. Yo algo voy a comentar, pero no les voy a mostrar una dispositiva de, de cuando arrancó HTML en el año 90 y pico, qué sé yo. Me parece que no es necesario y no va a ser la diferencia para, para trabajar. Eh. ¿Qué más? Esperen que me estoy olvidando de algo que les iba a decir recién. Con respecto a la instalación de cosas, eh, no, no, simplemente les voy a mostrar cómo instalar. Tengan presente siempre que eh, configurar un entorno de trabajo, por ahí alguien que ya trabaja en la industria me puede dar, eh, afirmar lo que voy a decir, configurar un entorno de trabajo siempre es engorroso. Eh, hay veces que uno prefiere que no le den una compu nueva simplemente para no configurar todo de nuevo, me quedo con la que tengo. Eh, así que bueno, tengamos paciencia en eso, pero necesitamos el entorno configurado y listo para utilizar. ¿sí? Con respecto a esto que vamos a ver ahora del entorno, ustedes pueden usar el programa que quieran, que quieran. Pero por qué les digo que utilicen este que voy a usar yo? Porque en el caso, estoy viendo si le aire está prendido. Sí. Me pasa hace un calor tremendo. Eh, porque en el caso de que tengan preguntas. Eh, y cada uno usa un software diferente, se nos va a hacer un matete a todos que no nos va a servir. Entonces, ustedes en su, eh, en su domicilio, en sus casas, en donde estén ahora, quieren usar el software que quieren, no hay ningún problema. Pero yo me voy a guiar por uno y sería ideal que todos trabajemos con el mismo, ¿sí? Si no, hacemos un enjuje de cosas importantes. Bueno. Eh, dicho todo esto, yo voy a presentar mi pantalla y vamos a arrancar a eh, ver lo que yo les mencionaba en un principio, que es el famoso Git. ¿sí? Esperen que voy a presentar ahí. Esperen que se cargue. Cada vez estaba más tirado en la silla. Ahí estoy más, más erguido. Bueno, eh, voy a. Esperen que me copio la URL. Tiki. Los vuelvo a ver. No voy a venir acá. Voy a pegar esto. Este soy yo. Eh, nosotros tenemos un repositorio que tiene el nombre de nuestra comisión, que es este que está acá, 23066. Yo tengo otros repositorios, ustedes con la URL seguramente lo van a poder entrar a ver. Eh, pero bueno, insisto con esto, perdón por ser repetitivo, no, no quiero entrar en detalles ni vamos a ver hoy Git como herramienta. Simplemente quiero que sepan cómo bajar la información. Fíjense que yo tengo acá una carpetita en mi repositorio que dice clase 00, y si yo entro, tengo el PowerPoint que vimos la clase pasada. A medida que vayan pasando las clases de nuestras comisiones, este repositorio se va a ir actualizando con otras carpetitas que digan clase 01, clase 02, etcétera, 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 así hasta el final de la cursada. Sí, bueno, algunas clases por ahí no vemos un contenido práctico o más que nada. Eh, no lo subimos acá, dependiendo de, de la clase que hagamos, ¿sí? por ahí continuamos algo que hicimos en la clase anterior, no sé, bueno, pero más o menos la idea es que esté todo el material acá. Lo único que tienen que conocer, por lo menos en esta instancia, es que ustedes para acceder a este repositorio de Git mío van a necesitar este código que está acá, que yo se lo voy a pegar en el chat. Y si ustedes hacen clic en esa URL Perdón que tomo un poco de café, pero me voy quedando sin voz. Eh, y el té no me gusta. Aviso que no me gusta el té, así que es café. Eh, con esa URL que está ahí, pueden acceder a mi repositorio sin ningún problema. ¿sí? Es más, si hacen un clic, lo deberían llegar acá. Y lo único que me interesa por el momento es que tengan esta opción, que la van a tener disponible, que es Download Zip. Y les va a descargar en un zipiado. Todo lo que tiene ese repositorio, ¿sí? Completito. En este caso es clase 01, con su correspondiente PowerPoint. Al finalizar la clase de hoy va a tener otra carpetita que diga clase 01 y van a tener por lo menos el material o lo que vamos a, a ver hoy. ¿Sí? Eh, Se entendió, esperen que cierro esto, porque si no va a estar sonando. Ahí está. ¿Se entendió esta parte? Sí, es muy sencillo. Yo sé que es muy básico. Por ahí el que trabaja más con Git quiere hacer otra cosa. No hay ningún problema. Pero yo no voy a entrar en esa explicación porque lo vemos mucho más adelante. ¿Sí? Y confírmeme alguno, por lo menos, me pongo una manito o algo, que si con, haciéndole clic al link llegaron a mi repositorio. ¿Ya? Perdóname. A mí no me salió como un zip, sino como un PDF, y me terminó diciendo que tan grande no podía basar. Oh. No entiendo por qué. Eh, no te sale esa opción a ver, a ver, espérame un PDF te desabajó, qué raro me, o sea, me dijo que era un PDF y al final me dijo que no porque era muy pesado eh, no será que estás eh, abriendo el cipiado con el programa PDF y en realidad te dice muy grande por ahí lo está, está roto, lo está rompiendo pero debería descargarte un zip es muy raro que te descargue otra cosa ¿alguien pudo descargarlo bien? sí, yo sí por eso, me, bien me bien. resulta muy, muy raro eh, Ale. ¿no? Después me, fijo, ¿Sí? me sale así, no te preocupes. Bueno, Pablo y Pablo. sale bien. ¿Qué Pablo sos? No te, no sé si alguien está hablando. O oh, escriban por, ahí, por el chat, chicos, si no me. Ah, eh, puede ser, pará, eso sí puede ser, ahora que lo estoy pensando. Eh, eh, me sale a mí lo mismo que a la chica. Ya sé, eh, pará, esto es así: descargas esto que está acá. A ver, voy a minimizar todo. Miren las 3 millones de cosas que tengo. Ah, no, en esta pantalla no tengo nada. Si yo me lo llevo acá, me abre bien. Fíjense de hacer lo mismo, o por ahí lo están abriendo directamente con el Adobe PDF, y es una PPT de Microsoft PowerPoint. Lo único que se me ocurre eh, es que, que es eso. No es un PDF, sino es un PowerPoint. Por ahí están queriendo abrir el PowerPoint con el Adobe PDF y por eso se rompe. O oh, no tienen. O no, oh, no tienen no PowerPoint. Eh, o claro, claro, oh, no sí. pueden abrirlo como sí, si, capaz que tienen para abrir RAM, Claro. Eh, puede ser algo de eso, sí. Se me ocurre poder. Ahora sí Oye. puede. Eh, el otro, Pablo. tiene la mano levantada. No sé si está por error o. Bueno, yo sigo el cosa. Pablo, escribí en el chat o abrí el micrófono. Bueno, entonces, eh, dale, es bárbaro. Listo. Hasta este punto es lo único que vamos a ver. Después vamos a atacar. Eh, git, cuando, cuando nos corresponda, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: nosotros vamos a utilizar una aplicación. Esperen, que yo la quiero quiero cerrar todo para ir a foja cero. Una aplicación para hacer todos nuestros ejercicios de esta primera parte. Esas aplicaciones eh, o ese tipo de programas quedó un micrófono abierto, eh, no me molesta, pero por las dudas, aviso. Eh, creo que no, ya está. Esas aplicaciones que vamos a utilizar se denominan IDE. ¿Qué es un IDE? Es un entorno de desarrollo integrado. Es una aplicación que tiene todas las herramientas necesarias para que yo pueda trabajar eh, con algún lenguaje en particular. Por ejemplo, si yo quiero programar en Java, me, existen una serie de, de aplicaciones reconocidas como IDE que traen todas las herramientas para que yo pueda crear proyectos de Java, eh, para que pueda descargar... Extensiones o plugins de Java. Eh, hoy por hoy estos IDE no están solamente anclados a un lenguaje, sino que a varios, o puede ser que sean para uno solo, pero también vienen para varios también. Eh, existen distintos IDE en el mercado. Eh, algunos pagos, algunos son gratuitos, algunos son mitad gratuitos, mitad pagos. Eh, nada, hay un abanico importante de opciones. ¿Qué sería un IDE? o Por ejemplo, ejemplos de IDE, tenemos Eclipse, tenemos IntelliG, tenemos eh, Visual Studio Code, que es el que nosotros vamos a descargar ahora. Eh, tenemos eh, NetBeans. Son distintas aplicaciones que sirven para lo mismo, ¿sí? Eh, insisto en lo que les dije al principio. Podemos utilizar cualquiera, pero nosotros vamos a ir todos por el mismo camino con Visual Studio Code. Y ahora yo les voy a mostrar cómo instalarlo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, voy a entrar a la página Visual Studio Code, sí. El Visual Studio Code es una herramienta de Microsoft, sí, que sirve para eh, desarrollar en varios lenguajes, sí. Toda nuestra primera parte la vamos a trabajar con todo lo que es frontend, o sea HTML, CSS, JavaScript, con lo cual este programa nos viene más que bien, sí. Visual Studio Code, como yo dije, es una aplicación de Microsoft. Es el hermano menor de Visual Studio. Visual Studio es una aplicación enorme de, de Microsoft que sirve para programar en varios lenguajes, en C ⁇ en Visual, eh, Visual Basic, eh, en J ⁇ que nunca, nunca programé J, eh, en J ⁇ en varios lenguajes. Sí, este que yo les menciono, el Visual Studio, es una versión paga. Eh, sale carísimo en dólares. Es un programa muy completo, pero como contra, es un programa extremadamente pesado, debe rondar los 50 gigas. Es un programa eh, difícil de levantar, no difícil de levantar, pero que requiere muchos recursos de la máquina. Con lo cual, si tenemos una máquina eh, medio más o menos o un poco viejita, no se los recomiendo porque además de que tienen que pagar la licencia o pagar la licencia no, o, o descargarlo, eh, le va a ralentizar mucho el equipo. Así que, eh, nada, lo quieren instalar, lo quieren conseguir en internet, a lo pero no se lo recomiendo. Vamos a ir por el Visual Studio Code. El Visual Studio Code es bastante sencillo, como la mayoría de las eh, aplicaciones de Windows, por suerte. Para instalarlo, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo, pero para instalarlo es siguiente, 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 finalizar. No hay mucha vuelta. Si quieren crean un acceso directo o algo por el estilo, cuando ustedes entran a la página de Visual Studio Code ya les indica, fíjense esta parte de la pantalla, eh, o detecta cuál es el, eh, la versión del sistema operativo que tengo instalado y ya me, de, me da la opción para descargarlo, sí. Y me descarga la última versión estable. Si ¿Sí? alguien quería preguntar algo. Yo cuando abro el micrófono tengo la impresión de querer preguntar, así que nada, me avisan. Eh, la última versión estable. Después cuando veamos eh, un poco más eh, lo vamos, sí, descarguenlo, sí, descárguenlo. Eh, es muy muy livianito, Luis, al Studio Code. Eh, se van creando versiones nuevas de las aplicaciones, pero a veces esas versiones nuevas tienen algún, eh, algún vago, algo para corregir todavía, entonces se les denomina versiones beta, como que son versiones preliminares, ¿sí? Y cuando escuchen la palabra stable build o build, stable build, es la última versión disponible completamente estable, o sea que eh, Microsoft reconoce esta versión, es la última que tengo, que está todo ok, ¿sí? Si descargas una más nueva, que se llama beta o hay otros, no sé, otros más, es una versión que puede, puede llegar a tener algún problema, sí. Pero bueno, nada. Simplemente les voy contando cosas para que ustedes las vayan eh, absorbiendo, sí. Descargamos la aplicación. Si alguno tiene Mac o tiene Linux, entra al botón de download y fíjense que acá tienen las otras opciones, sí, para instalarlo vía RPM o, o para instalarlo eh, eh, para Mac. La verdad es que yo nunca trabajé con Mac, así que si tienen alguna duda de Mac no se la voy a poder resolver, lo googlearemos entre todos. Esperemos que no tengan Mac porque no, no se la voy a poder resolver, pero de última me avisan y, y lo vemos. Y si no, Windows o Linux eh, va, va re bien y no tiene ningún tipo de problema. Inclusive si entran a la versión de Windows pueden descargar distintos tipos de versiones para sistemas operativos de 64 bits o eh, de 32 bits, ¿sí? Esto simplemente es información pura para que tengan, pero si no, le dan download acá y bajan la aplicación. La aplicación en sí eh, ya trae un montón de herramientas para poder trabajar. No hay duda de eso, porque para eso es un IDE. ¿sí? Pero a su vez las aplicaciones eh, hoy por hoy tienen una función que es para agregarle extensiones o plugins, que son... Mejoras hechas por usuarios o hechas por empresas a la misma aplicación. ¿sí? ¿Estas mejoras qué podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, el texto predictivo. El texto predictivo es cuando yo estoy escribiendo una instrucción de Java, por ejemplo, que ya me aparezca todo lo que yo quiero escribir, una instrucción, por ejemplo, eh, system.out. Eh, es de, muestra una, un mensaje por pantalla, println, punta ta. Yo escribo la palabra south esto después lo vemos, ¿eh? no hace falta que tomen nota ni ¿no? Yo escribo la palabra south y ya me reconoce lo que yo quiero estar, lo que yo estoy abreviando en la instrucción completa. Apreto el tab y ya me lo escribe todo. Eso me lo hace una extensión. O, por ejemplo, hay extensiones que sirven, por ejemplo, para, dije a veces, por ejemplo, eh, para pintar de distintos colores, lo que son palabras claves, lo que son variables, lo que es texto literal, lo que es número, ¿sí? De esta manera nos ayuda a ver mejor el texto. Tengamos presente que hay aplicaciones, o ejemplos, que nosotros vamos a hacer en clase, que tienen 10, 20, 30 líneas de código, no lo sé, ahora no me viene ninguna a la mente, pero hay desarrollos en los que ustedes pueden llegar a trabajar, que pueden tener un montonazo de archivos y cada, eso, cada uno de esos archivos pueden tener 2.000 líneas de código, 3.000 líneas de código, y no estoy exagerando, es a ese nivel una aplicación muy, muy grande. Entonces, todas estas extensiones nos van a ayudar a entender mejor ese código. ¿sí? Hay aplicaciones, extensiones de todos los gustos, formas y colores. ¿sí? Así que cada uno después, cuando vaya trabajando... Eh, va no sé a leer en algún lado o, o encontrar o le comenta a un compañero de trabajo lo que sea che fíjate esta extensión que está buenísima y ustedes la instalan le sirve o no les sirve sí eso depende de cada uno yo les voy a decir las que yo tengo instalado y les voy a mostrar cómo se instala y después ustedes a partir de ahí pueden instalar la que quieran o las mismas que tengo yo pero sí hay una que me gustaría que la tengan instalada porque es fundamental <coughs> Voy a abrir mi Visual Studio Code. Yo creé acá abajo, no sé si se llega a ver. Sí, lo ven. Eh, un acceso directo anclado en la barra de tareas. Le doy ahí. Fíjense que es un eh, azul celeste. No sé cómo se llama este color. El Visual Studio, la versión completa de Visual Studio, tiene una, un celeste mucho más, eh, mucho más pronunciado. ¿sí? Acá no lo tengo instalado yo. Ah, porque esta máquina tiene uno de estos discos. ¿Cómo se llama? Que son chiquitos, eh, nunca me acuerdo el nombre. Bueno, entonces no le puedo instalar el Visual Studio porque si no me come todo el disco. Eh, esta es la interfaz inicial del Visual Studio Code. Algo importante a tener en cuenta que va de la mano de lo que les dije la semana pasada de los cursos de inglés. Hay extensiones, o mismo cuando instalan la aplicación, eh, para ver todo en español. ¿Sí? o sea que todo esté en español yo no lo recomiendo Sí, cada uno eh, en este punto toma su propia decisión pero esto sigue eh, primero que originalmente se hicieron en inglés sí eh, con lo cual pasarlo al español puede incluir con que después les cueste encontrar alguna herramienta o buscan por ejemplo en internet no sé cómo qué sé yo configurar algo y tienen que empezar a navegar acá y comparar los menús con el que dice en español, porque las traducciones, ustedes saben, más de uno habrá visto una película donde las traducciones no tienen absolutamente nada que ver, eh, no sé por qué hacen eso, pero eh, en la medida de lo posible, si quieren, pueden y les parece bien, traten de utilizar siempre en su idioma original, que sabemos que esta herramienta está en inglés. ¿sí? Entonces, dicho todo esto, esta es la pantalla principal. Nosotros tenemos una barra de menú al costado y a su vez también tenemos opciones arriba. Yo les voy a decir un par de cosas para configurar antes de arrancar las extensiones. Esto que les voy a decir es una tontería, pero los va a ayudar muchísimo porque se van a volver locos con una pavada, por lo menos al principio. Después ya le van a encontrar la vuelta y se van a dar cuenta por qué es. Se van a File y le dan clic a esta opción que dice Auto Save. Todo lo que hagamos, cada instrucción, cada enter, cada palabra, cada letra que escribamos, se va a ir guardando automáticamente. Porque ¿qué nos va a pasar? Y capaz que se vuelven locos con una pavada. Si ustedes, por ejemplo, están escribiendo código, guardaron, siguen escribiendo código y no lo guardaron, por más que lo tengan abierto y lo estén viendo, cuando ejecuten la aplicación, no se va a ver el cambio. Van a decir, ¿qué estoy haciendo mal si sí, acá puse para que se muestre por pantalla tal cosa y no se muestra? Es porque no está guardado, simplemente eso. Entonces, dejen esta, op esta opción cliqueada y listo. ¿Sí? Eh, yo no me acuerdo ahora, les voy a preguntar algo si lo instalaron. No me acuerdo si ya viene con el modo oscuro este activado o viene en blanco. ¿Viene, viene oscuro o viene en blanco? Aquí, ah, oscuro. Okay. Sí. Bueno, entonces, perfecto. Otros CIDE vienen con el modo predeterminado que es blanco. Otro tip ya de desarrollador, cambienlo a modo oscuro porque después de un par de horas con el blanco, los ojos les explotan. Entonces, todos los SIDE todos los tienen alguna opción en la parte de configuración para pasar a un modo oscuro. Y si no lo tiene, tiene una extensión que hay que conseguirla, hay que saber cuál es, hay que googlearlo, para pasarlo a modo oscuro. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, fíjense las opciones que tienen acá al costado, que ahora vamos a ir viendo un poco de cada una de ellas. Hay una que dice extensiones. Yo voy a hacer clic ahí, voy a cerrar todo esto y tiene, bueno, capaz que si no tiene nada instalado, no tiene nada, pero si no, tiene dos eh, triangulitos colapsables que dicen instaladas y recomendadas. ¿sí? Yo les voy a mostrar las que yo tengo instaladas, que son unas cuantas, pero les voy a decir cuáles ustedes pueden instalar para ayudarse en lo que vamos a empezar a hacer por ahora. Si yo abro la solapa de instalado, fíjense que tengo de extensiones de C ⁇ o de C. Eh, tengo algunas de HTML5. estas cemeter ni me acuerdo qué hacen. Esta es para los emojis en HTML. Tengo dos extensiones para trabajar con Git. Tengo, ¿qué más? Por acá abajo había algunas que eran bien particulares. Tengo esta del Aravel que es un, es un framework para un framework de PHP. Esta que está acá, que se llama Live Server, es la que yo necesito que todos tengan instalado. Y luego después vamos a ver por qué. Pero es algo que les va a ayudar mucho, y sobre todo en este curso, que vamos a practicar, practicar, practicar y volver a levantar y ese tipo de cosas. Eh, Después, qué sé yo, tengo, por ejemplo, estas, algunas ya ni sé que son, en algún momento las instalé para alguna cuestión y después me quedaron ahí medias colgadas. Eh, yo les diría que instalen, volviendo arriba, ¿sí? Esta que se llama EJS Snippets, la que se llama HTML5 Boilerplate y esta que dice HTML CSS Support, ¿sí? Además de Live Server. Después ven el videito y, o bueno, copiamos el nombre, pero no se puede copiar y pegar los nombres. No sé por qué. ¿Cómo la busco? Me vengo acá arriba sí, y, por ejemplo, escribo Live Server. Y fíjense que me aparece el loguito. Pero fíjense que si yo le doy clic, me da la opción de deshabilitar o un install. Esto es porque yo ya la tengo instalada. A ustedes les va a aparecer en lugar de un install, obviamente install. Tarda unos segundos, las extensiones no pesan absolutamente nada y les queda instalada. ¿Sí? Lo mismo hagan con el, el último HTML instalar, ya te digo. Y borro acá para que me vengan las instaladas. Y el último era el boilerplate. Ah, este, boilerplate y este que es HTML CSS support. Este todavía no lo vamos a usar, pero lo vamos a usar pronto. Ya lo podrían instalar. Inclusive me da la opción en recomendados de extensiones a aplicar. ¿Por qué es esto? Porque yo en algún momento trabajé código que tiene referencia a alguno de todos estos servicios. Entonces me dice, mirá que tenés una extensión que te ayuda a trabajar con Docker. Docker es un contenedor. Eh, vamos a decir por ahora que es una especie de máquina virtual. ¿sí? Especie. No es así. Pero bueno para que más o menos se den cuenta. Después ven que tengo acá servicios de Azure, de Kubernetes, de... Eh, ¿Qué más había? Había algo de cloud que ahora no lo veo. Bueno, no importa. Sí, esos mismos. Gracias, Pablo. Bueno, un, un debug para Firefox. Eh, este Notepad más más, ahora les cuento qué es. Tenemos algo de Heroku Glee. Heroku -Kli, este es lo que se utiliza para conectarse con una base de datos PostgreSQL, si mal no recuerdo. Igualmente, cuando se paran sobre, sobre la extensión, les da un detalle de para qué sirve. ¿sí? Deberíamos leerlo, la verdad es que nunca leí el detalle de una extensión. Me dijeron, che, probá esta que está buena, la instalaba y la probaba, no les voy a mentir. Pero la, 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 la explicación está ahí, si a uno la necesita leer y sobre todo las recomendadas que capaz que no las utilizan nunca bueno entonces eh, dicho todo esto si instalaron estas cosas mmm, relativamente nos quedaría nuestro entorno de desarrollo eh, insta eh, terminado para listo para trabajar entonces lo que vamos a hacer ahora es Vamos a ver cómo podemos generar una hoja HTML. Todavía no le ponemos etiquetas. Necesitamos charlar un poco de otros temas y vamos a arrancar a construir algo. Pero vamos a ver cómo podemos generar algo. Una de las cosas que a mí me gustaría que vayan trabajando, que vayan viendo cómo funciona, es la consola, es la terminal. ¿sí? ¿Alguien no conoce o no tiene idea qué es una terminal o para qué se usa? Alejandra? Ah, no, no, me. Ah, okay, ok, pensé que querías decírmelo. Bueno. Yo no tengo idea. Bueno, bárbaro, perfecto. Una terminal, fíjense que si yo vengo a la lupita de Windows, bueno, me abrió en la otra pantalla, y escribo CMD, dice símbolo del sistema. ¿Sí? Yo la traigo acá. Es el modo tipo de OS que tiene Windows para poder ejecutar cualquier instrucción, cualquier servicio desde un modo más liviano, digamos, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque al carecer de toda la parte gráfica de Windows, todo lo que nosotros hagamos por línea de comando va a ser muchísimo más ágil, muchísimo más rápido. Inclusive hay sistemas operativos, por ejemplo, Windows Server, cuando usted, Windows Server es un sistema operativo para un servidor. Inclusive, fíjense. Que estos sistemas operativos traen la opción de no instalar el modo gráfico de Windows. Instala solo la consola y todo se hace a través de instrucciones de consola. CLS borra la pantalla. DIR muestra el directorio de las carpetas. Eh, yo, si quiero entrar a una carpeta, tengo que usar la palabra CD, que significa Change Directory, o CD. Punto punto, que me vuelve una carpeta para atrás. ¿Qué sería todo esto que dije? Es entrar a una ventanita de Windows navegarla, esto sería un dir porque entra de la carpetita y me está mostrando las carpetitas que cree que yo quiero crear. Yo quiero entrar acá dentro adentro de la carpeta 66 que es nuestra comisión y hago doble clic. Este doble clic se traduce en un cd. Ahora les voy a mostrar cómo, ¿sí? Pero todo lo que sea a través de la línea de comando va a ser mucho más ágil y por otro lado los va a ayudar a ustedes a poder entender mejor cómo trabajar de esta forma. Por más que sea, obviamente, mucho más sencillo ver una ventanita de Windows y entrar a tal lugar, utilizar la línea de comando los va a ayudar mucho porque en la, en la industria o en un trabajo más, eh, digamos, más específico de sistemas, ya metido en el barro duro, no van a utilizar tanto la, la, eh, el modo gráfico de Windows. Por ejemplo... Lo veremos más adelante, pero para trabajar con base de datos, no van a utilizar todo el, el, el cliente de base de datos, botón derecho, nueva base de datos, botón derecho, nueva tabla, botón derecho, eh, nuevo eh, ¿cómo se llama? nuevo campo. Se utiliza toda línea de comando. Yo le voy a indicar con instrucciones cómo crear una tabla, le voy a indicar con instrucciones cómo crear. Eh, un campo, eh, cómo, cómo hacer todo a través de la línea de comando. Y esto en programación no va a ser la diferencia, entonces nos conviene manejar un poco la terminal. De a poco, ¿sí? Empecemos de ahora y lo vamos a ir trabajando. Visual Studio Code tiene su propia terminal. Si yo me vengo a la opción de terminal, new terminal, terminal, me abre acá abajo un C dos puntos barra mayor y me ubica en la carpeta eh, por default, que en este caso es usuarios N. Fernández. ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo quiero crearme un proyecto. Esto lo voy a borrar porque me quedo de antes. Me quiero crear un proyecto en la carpeta de nuestra comisión 23.0.66. ¿sí? Fíjense que tengo clase 01. Esta carpeta 23.0.66 yo la tengo conectada, la tengo relacionada con mi Git. Yo con una instrucción muy sencilla le puedo decir, actualizame esta carpeta 23066 con mi repositorio remoto y subo todo lo que hicimos en dos pasos, ¿sí? Insisto, Git lo vemos más adelante. Simplemente les quiero mostrar cuál es esta correlación que tenemos entre esta carpeta que está acá, 23066 y mi repositorio remoto. Si yo quisiese crear un proyecto acá para arrancar con algo, le voy a decir a esta terminal... Como yo estoy parado en c punto barra, barra nfernández, estoy en un lugar donde yo no voy a poder acceder al c de mi máquina, cac 2023 y eh, 23.066. Y ahora trabajamos todo local, sí. Estamos trabajando en local. Esta es mi cómpula que yo les estoy mostrando. Entonces, yo, si quiero volver a mi directorio raíz, le voy a decir cd punto punto. Volvió uno para atrás. Cd. Punto, punto, volvió uno para atrás. ¿Le puedo decir CD. Punto, punto? Sí, le puedo decir. Pero más atrás no puede ir. Porque mi directorio principal es c dos puntos barra mayor. Si yo quiero limpiar la pantalla para no ver todas las instrucciones anteriores, le voy a decir CLS y limpiar la pantalla. ¿Sí? Y ahora quiero que se posicione, que se pare en la carpeta que mencioné antes. Le voy a decir CD, Change Directory, Y le voy a decir CAC. 2023. Y se paró adentro de la carpeta CAC 2023, que sería, estoy acá, hago doble clic acá, me paro acá adentro, ahora estoy parado acá adentro. Y ahora yo me quiero meter adentro de 23066. Entonces le vuelvo a decir cd 23066. ¿Sí? Y ahora donde estoy parado, estoy parado adentro de este proyecto, ¿sí? Adentro de esta carpeta. ¿Puedo crear una carpetita acá? Sí, puedo crear una carpetita por línea de comando. Sería lo mismo que venir acá y decirle: Botón derecho, nuevo, carpeta, y le voy a decir clase 01. ¿Me creó una carpeta Windows? Sí, perfecto. Ahora miren, si yo vengo acá y le digo DIR, DIR me muestra todas las carpetas, miren quién apareció: Clase 01. O sea, lo mismo que hago con el modo gráfico, lo puedo hacer por línea de comando. ¿Sí? Todas las clases vamos a ir viendo, aunque sean instrucciones sencillas y básicas de línea de comando, porque lo van a usar todo el tiempo. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Quiero abrir un proyecto en mi Visual Studio Code adentro de esta carpeta clase 01. Le voy a decir File, Open Folder, estoy en el C, CAC 2023, 66, y me voy a parar acá, no adentro de esta carpeta, Acá, ¿sí? Entonces, le voy a dar seleccionar carpeta. Y fíjense que cambió un poco eh, esto que es. Eh, sí, esto que confíes en el autor de la carpeta. Bueno, no le embola, pónganle que sí siempre. Fíjense que me paró, estoy parado adentro de la carpeta clase 01. Estoy acá adentro metido. ¿Sí? Todos los archivos que yo cree me los va a crear adentro de esta carpeta clase 01. ¿Cómo creo un archivo en este proyecto? Tengo varias maneras. O directamente en la parte negra le doy botón derecho New File. O tengo la opción, fíjense que acá tengo New File de nuevo. Inclusive tengo New Folder. ¿sí? Yo voy a crear un archivito. Este archivito que voy a crear le voy a dar un nombre específico. ¿sí? Este nombre específico es index.html ¿por qué index? index es el nombre por default donde va a ser el punto de entrada principal no, punto de, principal no, el punto de entrada de mi aplicación web ¿sí? punto de entrada quiere decir ahí arranca mi aplicación vamos a suponer en un ejemplo así muy rápido que yo tengo una aplicación que hace de todo pero eh, mi eh, pero tengo que loguearme para, para empezar a trabajar. No puedo hacer otra cosa si no estoy logueado. No me puedo mostrar el menú, no me puedo mostrar una opción, tengo que loguearme. Yo construiría ese logueo adentro de esta página index.html. Entonces, la primera página que voy a levantar es ese usuario y contraseña. Además, por ejemplo, Tomcat, que es un contenedor web que es el programa que está instalado en un servidor para que cuando le llegue una petición busque dentro del servidor qué es lo que tiene que devolver, va a estar siempre configurado para buscar este index de cualquier tipo. Puede ser de otro tipo de archivo, ¿no? Después lo veremos, pero siempre va a ser index. Puede ser index.php, index.html. Después lo veremos, pero siempre es index. Y además tiene que estar escrito así tal cual, todo en minúscula. Después, cuando trabajemos con Git, vamos a ver que Git tiene una opción para publicarme mi página, para que me dé una URL y yo haga clic en esa URL y me muestre mi página que acabo de crear. Si mi index tiene la i mayúscula, no va a saber lo que es HTML, no va a saber lo que es esta herramienta de publicación de Git. Me va a decir no hay un index, bueno, no me va a decir no hay un index, pero no me va a mostrar nada. Vamos a estar todo en blanco. Y se van a volver locos y me van a preguntar, ¿por qué es? Bueno, simplemente porque tiene una I mayúscula. ¿Sí? Pongan siempre en minúscula. Y este archivo, recuerden que va a ser el punto de entrada, el entry point, para mi, eh, mi aplicación web. ¿Sí? Y siempre, o por ahora, mejor dicho, en esta primera parte, va a ser .html. ¿Por qué va a ser .html? Porque el navegador va a reconocer que esa es una página que tiene adentro código HTML. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Fíjense que si yo me vengo acá, fíjense que el archivito que me acaba de crear, que se llama index, obviamente, tiene el loguito, en este caso, de... Eh, ¿Cómo es esto? Internet Explorer. No me sale el nombre ya. Y si yo le doy doble clic, me lo abrió... Con un navegador web está todo en blanco, no tiene absolutamente ningún contenido, es obvio, pero me lo abrió un navegador web. Lo puedo abrir con Chrome, lo puedo abrir con Chrome, lo puedo abrir con Mozilla, lo puedo abrir con Mozilla, sí. Pero por lo menos el navegador ya sabe que esto que está acá es un archivito de eh, de código HTML, sí. Bueno, a mí me gustaría mínimamente hoy, antes de terminar la clase, tirar un par de etiquetas para que ustedes vean ya o empiecen a construir, aunque sean feas, porque todavía no tenemos CSS, recuerden que el CSS le va a dar el estilo a esta página, le va le a poner onda, pero por lo menos que empiecen a construir su propio código. Pero antes vamos a hablar un segundo, esperen que tengo un draudio por acá, yo lo había visto. Acá, sí, este draudio es una herramienta bastante copada y en línea que les permite hacer gráficos Tan, tan buenas. Eh, vamos a hablar mínimamente de cómo es la estructura que tiene que tener este código HTML para que el navegador lo entienda y lo pueda representar. ¿sí? La estructura que va a tener es una estructura piramidal o jerárquica, como la quieren decir, que va a ser la siguiente. Yo voy a tener una etiqueta principal, esperen que no me... Sí, está bien, no estoy haciendo lío se llama document sí esto lo vamos a ver cuando veamos JavaScript y veamos tema DOM pero bueno no importa podemos algo hacer voy a de document van a hacer una etiqueta que es html si esperen que yo alguien Ahí está eh, así ah, si los veo ahí estamos y de html Van a nacer o van a estar contenidas dos etiquetas principales que es donde nosotros vamos a trabajar. Por un lado voy a tener Head. Uf, casi lo pongo sin H. Malísimo lo mío. No, pero fue una red y, y por otro lado, voy a tener el body. ¿Sí? Ahora les voy a explicar qué significa cada uno. Y dentro de Head voy a tener algunas etiquetas. Voy a poner más chiquititas así, que tienen que ver con la configuración de la página que voy a representar. Vamos a hacer de cuenta, después les pongo las líneas para, no, para no hacerlos perder tiempo. ¿sí? Y obviamente del body van a depender otras etiquetas. ¿sí? Vamos a ponerle así, vamos a ponerle un par más para que podamos entenderlo mejor después le pongo líneas esto abrió una línea entre esta y esta una línea para acá una línea para acá y líneas así ¿sí? después de clase las pongo y se lo subo así bueno eh, de, en el head en la etiqueta head que va a contener unas etiquetas interiores va a estar toda la configuración de mi página ¿sí? qué es lo que va a haber acá va a haber referencias a por ejemplo una hoja de estilo en cascada css Va a haber una referencia eh, o una relación con una hoja que tenga código JavaScript. Va a estar mi etiqueta title, ¿sí? Title, no sé cómo se dice, no sé bueno con inglés. Eh, eh, con la pronunciación. Con, que va a contener el título de mi página. ¿sí? Ahora lo vamos a ver igual, no se preocupen, pero para que les dé una idea. Y por otro lado, su etiqueta que va a estar a la misma altura, en la misma jerarquía, va a ser el body. El body. En definitiva, lisa y llanamente, va a tener todas las etiquetas que se van a ver, que se van a visualizar, que se van a representar en el navegador. ¿sí? Esto podría ser imágenes, podría ser texto como párrafo, podría ser títulos, eh, podría ser un video, podría ser un mapa de Google, podría ser cualquier cosa que ustedes. Eh, podría ser un input. Un input es la cajita de texto donde yo escribo. Eh, Pueden ser cualquier tipo de etiquetas que eh, ustedes consideren, ¿sí? Vamos a llevar esto a un ejemplo práctico, práctico, perdón, y lo vamos a comparar para que se entienda mejor. Yo me voy a venir acá. Esta es mi etiqueta, mi hoja HTML pelada, vacía, así como la vi. Si yo Instalé extensiones y creo que si no las instalé ya Visual Studio también ya lo trae incluido. Una cosa que yo no les dije de las extensiones, que me olvidé, perdón, es que si esa extensión es una herramienta muy, muy buena y que trae eh, un, un beneficio muy grande, por ahí directamente Visual Studio ya la toma, ya la absorbe y a partir de la próxima edición, de la próxima actualización de Visual Studio. Ya esa funcionalidad ya la trae. No hay que instalar una, una extensión externa. Así que probablemente ustedes se descarguen una versión que ya trae algunas cosas que yo por ahí les pasé como, como opcional para, eh, para, para instalar. Fíjense que a mí la extensión HTML Boilerplate, que es una de las que yo les pasé, me permite hacer lo siguiente. Le voy a decir: abro llave, HTML, ¿sí? Voy a dar doble clic. ¿Y me.? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me toma.? Ah, me faltó algo. HTML 5, ahí está, me faltaba. Y miren lo que me armó. Me armó una estructura que ahora la vamos a entender un poco mejor. Acá se me puso una de más, perdón. Pero fíjense que si lo leemos con detenimiento, tiene una estructura similar a esto que yo les indicaba acá. Tenemos un document, ¿sí? Que es este type de acá arriba, que no tiene etiqueta de cierre, es solo de apertura. Después tenemos HTML de HTML, yo dije que nacían Head o estaban contenidas Head y Body. Si yo me vengo acá, fíjense que tengo la etiqueta HTML que abre acá arriba y cierra acá abajo. Y en la misma jerarquía están Head, que abre acá arriba y cierra acá abajo, y Body, que abre acá arriba y cierra acá abajo. O sea, ¿qué está haciendo referencia a este dibujo que está acá? ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando y un poco lo que está acá abajo? Pero bueno, es parte de nuestro trabajo. No nos va a armar todo y no hacemos nada. Entonces, vamos a leer un poco qué es lo que trae Head y después vamos a agregar algo, vamos a meter algo en el body. Voy a volver acá y fíjense, tengo una referencia que ya me viene hecha a una hoja de estilo en cascada que todavía no vimos hoja de estilo en cascada, así que la podemos borrar. Dentro del GEA del también hay unas etiquetas que se llaman meta, ¿sí? que son metadatos, son configuraciones. Esta que está acá la vemos un poquito más adelante porque tiene que ver con los viewports y cómo se ve en distintas pantallas mi página. ¿sí? Y tiene una etiqueta arriba que dice Charset. Esto es el juego de caracteres que se va a representar dentro de mi página. Llámese. Eh, ñ, eh, comillas, simples, dobles, dieres y todos los caracteres especiales se van a representar según la codificación UTF8, que es una de las más comunes que hay. ¿sí? Así que lo dejamos tal cual. Y después tengo una etiqueta que dice title. La etiqueta title es la etiqueta que va a representar algo en eh, donde estoy acá. Voy a abrir esto. Que va a representar algo en esta solapa de acá arriba. ¿sí? Fíjense que si yo me vuelvo a mi Visual Studio y escribo acá, acá hay un cosito de más, lo saqué. Clase 01. Si ¿sí? yo no necesito guardar, si ustedes no pusieron el auto 6, no van a ver nada nunca porque no está guardando. ¿sí? Si yo me vengo acá y actualizo, ahora me aparece clase 01. ¿Sí? Bien, ahora estamos en este punto. ¿Sí? Vamos a ver el body. Yo lo que necesito, lo que quiero ver, no vamos a ver mucho más hoy porque la verdad es que, como le dije al principio, vamos a tratar de hacer una clase de una hora, una hora y moneditas. Es empezar a poner código dentro del body para poder representar la página que yo, que yo necesito. ¿Sí? Entonces voy a volver acá. Vamos a ver, por ejemplo, que es cual, la etiqueta clásica con la cual uno empieza a estudiar HTML, que es el famoso H, ¿sí? H tenemos del 1 al 6. ¿Qué representa el H? En primer medida representa un título, fue la idea original de los H, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en los años 90... Eh, no sé si alguno tiene más de treinta y pico de años, capaz que son todos muy jóvenes, pero estábamos en los años 90, no había tampoco, eh, o no estaba tan elaborado el CSS, era bastante rudimentario. Entonces, HTML me traía unas etiquetas para que yo pueda representar títulos según la importancia del mismo. ¿sí? ¿Y cómo lo traducía eso? ¿Lo ponía más grande o más chico? Era como bastante rudimentario. ¿sí? El H1... Representa un título lo más grande que puede hasta este momento, ¿sí? siempre hablando de HTML, eh, hasta este momento lo puede representar lo más grande que puede. Título, vamos a poner entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, le voy a poner título H1, clase 01. ¿sí? Recuerden que yo tengo esto eh, almacenado, autosave. Si yo me vengo acá, fíjense que no me lo está mostrando. Y ahora les voy a mostrar un trucazo, para eso les hice instalar una aplicación, una extensión. Yo le doy doble clic y ahí me aparece. ¿Por qué? Porque recargó la página. La página que estaba mostrando es la que estaba de antes. Cuando yo le di clic a la URL, fue y la cargó de nuevo. ¿sí? Y ahí me aparece un título. Horrendo, comparto con ustedes. Horrendo, pero bueno, es como arrancamos. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, para mostrar la diferencia entre los diferentes H, voy a hacer un famoso copy-paste, soy conocido por hacer abuso del copy-paste, 2, 3, 4, 5, 6, nosotros dijimos que había etiquetas H1 del 2 al 6, entonces lo único que voy a hacer es cambiar 2, 3, 4, 5 y 6, acá hice lío, puse un pipe. Y lo mismo tengo que hacer, obviamente, con la etiqueta de cierre, si no, esto no va a mostrar nada. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Si yo me vengo acá, la página no está cargada, pero fíjense que si yo la refresco, me aparecen las mismas palabras. ¿El último lo cambió algo? Ah, el último puse mal, no, no cambié acá, me parecía raro, ahí está. Vengo acá y ahí me aparece. ¿Sí? Entonces, la etiqueta más básica que hay, bueno, hay más básicas creo todavía, pero es la primera etiqueta que nosotros vamos a utilizar, el título H1. ¿Por qué esto está como medio en desuso? Porque yo con CSS puedo darle estilo a lo que se me ocurra dentro de una página eh, web. Entonces, al H1 lo podría poner súper chiquito y al H6 súper grande lo podría hacer sin ningún problema. Pero como todavía no manipulamos hojas de estilos en cascada, si tuviésemos que hacer una página, tenemos esto nada más. ¿sí? Después, la semana que viene, vamos a meter otras etiquetas y vamos a ver cómo se comportan esas etiquetas, porque tienen un comportamiento, pre, eh, como si es predefinido, un comportamiento de fábrica, que también cuando tengamos CSS, vamos a ver que ese comportamiento lo vamos a poder manipular también. Pero tenemos que entender primero cómo es este comportamiento a este punto. ¿Por qué les dije yo que, eh, que vamos, les voy a mostrar cómo vamos a utilizar la extensión? Y ahora les voy a decir por qué. Yo puedo poner otro, otro H6 acá. Vamos a poner un H1 mejor. ¡Ay, Dios! H1. H1. ¿Sí? Y le voy a poner acá. Prueba. Si yo no quiero no quiero estar todo el tiempo refrescando la URL para que me aparezca, tengo lo que se conoce como LiveServe, ¿sí? El LiveServe es una extensión que yo se las hice descargar, la tiene ahí en la lista. Fíjense que abajo me dice, no sé si se llega a ver porque es muy chiquito, Go Live. Lo que va a simular esto es una especie de servidor web, pongo entre paréntesis especie porque no es eso, pero no importa. Es una especie de servidor web, que lo que me va a permitir es, una vez que yo le dé iniciar en esta página donde estoy parado, me mantiene sincronizado lo que yo estoy haciendo acá con la pestaña que yo tengo abierta. Fíjense que cambió y me da una dirección local, 127.0.0.1, y me da un puerto. Y fíjense que si yo ahora copio esto, veo abajo y le pongo 2, y me vengo acá me aparece automáticamente. No tengo que estar refrescando la URL acá arriba. Esto lo hace la extensión LiveServe. Si yo lo quiero parar a este servidor virtual, le doy ahí y lo paro. ¿Sí? Me dice, server is now offline, lo quiero volver a arrancar, le doy go live y lo vuelvo a arrancar. Voy, mira, pasa que se ve justo en la parte inferior de la pantalla. En la parte inferior derecha... Hay un texto muy chiquitito, está en un negrito muy tenue, no sé si alguien lo llega a ver, eh, que dice Go Live. Si sí, está prácticamente, deberías tenerlo arriba de la hora de tu compu. Acceso con teclado debe haber seguro, pero no no lo sé. Fíjense en la documentación si quieren de la extensión, a ver si tiene una un acceso rápido. Bueno, ¿qué me gustaría que lleguen para la clase que viene? Traten por lo menos de llegar a este punto y de tener una hoja HTML mínimamente estructurada, por lo menos con las H. ¿sí? Nosotros ya a partir de la semana que viene arrancamos con contenido a fondo y desde este punto. No quiere decir que no vamos a volver a crear la hoja y ver si es un error, pero la idea es arrancar desde acá. Y empezar a meter ya contenido HTML. ¿Sí? Bueno, como les dije por hoy, nada más, porque todavía hay muchos cambios de comisiones. Voy a dejar de grabar y a dejar de compartir, pero la semana que viene ya arrancamos con todo. ¿Sí? Yo les actualizo el Git en un rato y les subo el video también en un rato para que lo tengan y en la medida de lo posible traten de llegar hasta acá. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima semana, descansen y nada más chau chau Nico, sí, gracias. Las, gracias los videos ¿en dónde los podemos ver? están Entonces, en la están la, en, la, en la lista de reproducción ¿no te llegó a vos el, la lista? ¿me tenía que llevar por mail? sí, cuando mandaron todo, mandaron la lista de reproducción ahora lo vuelvo a chequear, si no lo llevo a ver pregunto a la semana que viene bueno, dale Cristónico, gracias. Gracias, chao, chao. Adiós.